Nosotros teníamos un permiso de uso precario desde el año 82, que el municipio nos había cedido la plaza para usar el estacionamiento, de los cuales nosotros sacamos bastante plata de la recaudación, que es la que necesitamos para pagar los sueldos en abril. Ese era un golpe muy, muy grande para la institución, pero es la primera vez que nos sacan la plaza, pero nos retribuyen con el dinero que nosotros sacamos de ahí. Bueno, por un lado... Por un lado está bien y por el otro lado está mal. Yo siempre digo que es como que a la persona discapacitada le saquen el garage, porque es lo que está pasando. No es una cuestión de plata, sino que nosotros sí o sí gozábamos ese lugar por la cercanía que teníamos para que los pacientes dejen el auto ahí, las ambulancias puedan estar ahí. Ahora, bueno, nos queda muy poco lugar, pero nos han prometido que acá enfrente de la institución nos van a hacer una rampa que abarque de punta a punta de la institución para que los pacientes puedan rotar, dejar el auto, vienen el tratamiento por ahí de una hora, dos horas, y bueno, lo puedan dejar y seguir su marcha y que vengan otros pacientes. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo 3.300 prestaciones mensuales. Es mucha gente que viene de todo alrededor de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Florencio Varela. Bueno, viene mucha gente que necesita. Abril es totalmente gratuito. Nosotros solamente tenemos convenio con el Ministerio de Salud y con Guioma. Y el aporte muy grande que venía de la playa, que ahora por suerte la municipalidad nos hemos compensado con esa cantidad de dinero que nos falta de ahí, lo va a compensar la municipalidad. ¿A partir de cuándo? A partir de ya, hoy es el último día y el lunes ya estará cerrada.